Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana, el programa para construir juntos la ciudad que vos querés, la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más humana, una ciudad más equitativa, una ciudad más verde, más eficiente, con más transparencia. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que generó un debate, una polémica. Nosotros presentamos con diputados de muy diversos bloques un proyecto de ley para que no avancen poniendo más símbolos religiosos en los edificios públicos. Como ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires es orgullosamente diversa, plural, cosmopolita. Tenemos realmente una diversidad importante de culturas, de religiones. Quienes estamos muy orgullosos de esa diversidad, entendemos que para custodiar los principios de libertad religiosa, de diversidad, fundamentalmente lo que hay que custodiar es el Estado laico. El Estado tiene que estar separado de cualquier cuestión que implique religiosidad, porque de alguna manera esto es lo que hace al respeto de todos y todas en nuestra libertad de conciencia, en nuestra libertad de culto. No puede ser que se esté impartiendo justicia cuando hay un símbolo religioso de una determinada religión y las personas que pasan por el estrado judicial son de diversos credos o de distintas creencias o no tienen ninguna creencia o no tienen ninguna fe. No puede ser que en una escuela o en un registro civil o en una oficina pública, en el lugar donde se presta algún tipo de servicio para todos, no se respete esa neutralidad que el Estado debe tener. Esto fue objeto de un debate judicial cuando habían puesto una virgen en el Palacio de Tribunales que finalmente terminó en un fallo que sacó a la virgen del lugar. Esto fue un juicio que hizo la organización no gubernamental ASIG. Finalmente el fallo no quedó firme porque retiraron la virgen en el segundo cambio de vírgenes que hubo antes de que fuera necesario poner con firmeza el fallo o que el fallo quedara firme. Pero el debate continúa. Nosotros, yo en particular, he recibido distintas presentaciones, quejas, cuando era la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, tanto por el retroceso que implica que vuelva a haber educación religiosa en algunas escuelas. Esto es altamente discriminatorio para los niños y niñas de pueblos originarios que, o los chicos de otras religiones, o cuando los papás no profesan ninguna religión, que saquen a los chicos en la hora de clase en la que se da religión. Desde el INADI hicimos una recomendación y una intervención, particularmente en el caso de Salta, pero esto vale para todas las provincias donde ha vuelto a haber educación religiosa. Y también nos preocupa particularmente la proliferación de símbolos religiosos en los lugares de los edificios públicos destinados a la prestación de los servicios comunes, justicia, educación, salud. Esto no tiene que ver con respetar, por supuesto, la religiosidad que puedan tener cualquier funcionario público, pero esto debe ser vivido en la intimidad o en el espacio íntimo que pueda tener en una oficina, en su pequeño lugar donde pone las fotos familiares. Puede tener una símbolo de alguna religión, pero no en el lugar donde se toman audiencias, no en el lugar donde se imparten clases, no en el lugar común de una sala de un hospital. Este es un poco nuestro debate y sobre todo agradecemos a todos los diputados y diputadas que nos han apoyado de Proyecto Sur, de la Coalición Cívica, de la UCR y espero no estar olvidándome de ningún bloque político, además del mío, del Frente para la Victoria. Vamos a los invitados y vamos al debate. Bueno, estamos en Acción Urbana. Acordate que podés mandarnos tus comentarios, tus proyectos, tus propuestas, tus ideas a mariajoselubertino@legislatura.gob.ar y también podés llamar de lunes a viernes de 8 a 21 al 4338-3078, que es nuestro despacho.
Ya pasamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan César Rosenstein, integrante de la Asociación de Abogados Judíos. Nos acompaña también el pastor evangelista, pastor Guillermo Prein, del Centro Cristiano Nueva Vida. Y también Andrés Gil Domínguez, el doctor Andrés Gil Domínguez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Les agradecemos muchísimo. Contanos, porque estoy un poco entusiasmada, algunas de tus reflexiones sobre este debate, porque les cuento que ni bien presenté el proyecto y comenzó de alguna manera a tratarse en los medios de comunicación, me encontré en la facultad con el doctor Gil Domínguez y él me dijo, vengo de un ámbito de debate académico internacional sobre el tema del laicismo y tengo muchas cosas para decir en este tema, así que... Bueno, me parece que lo primero que tenemos que definir nosotros es que, según el modelo constitucional argentino, lo que nos une, lo que nos genera las distintas relaciones, es el pluralismo moral. Y la forma de garantizar ese pluralismo moral es que el Estado se presente como un punto de neutralidad, especialmente en aquellos ámbitos donde se ejerce el poder o donde se forma a los niños y niñas. Muy bien, vos hablabas de la educación. Por eso, aún en un modelo como el nuestro, que tiene relación con un tipo de religión, un tipo de iglesia, que es una relación, un vínculo económico, hoy en el desarrollo de estos modelos se habla de un Estado aconfesional, en donde si bien hay un vínculo con una religión particular en el sostén económico, es necesario que el Estado se mantenga neutral en ciertos ámbitos públicos de decisión de poder y de formación de sus ciudadanos en pos de garantizar este pluralismo moral. Porque de lo contrario, lo que se está haciendo es imponiendo una moral autónoma muy valiosa al resto de una sociedad que es heterogénea. Recordemos que la ministra de la Corte, Carmen Argibay, en varias oportunidades intervino sobre este tema. Vamos a compartir unos minutos con ella. Y por eso insisto en que las instituciones del Estado no tienen que tener manifestaciones religiosas, de imágenes y demás, en sus lugares públicos. Es muy difícil convencer a la gente. La gente está, por tradición, muy acostumbrada a decir que la Argentina es un país católico. Eso no es verdad, por lo menos ya ahora, no es verdad. En algún momento puede haber sucedido, pero ahora también es discutible. Es discutible. Pero ahora es claramente manifiesto que la Iglesia Católica ha perdido un montón de adherentes, que hay otras iglesias y otras religiones que han tomado muchísima más fuerza en el país, de manera que es claramente evidente que ya no pueden estar. Hay un dato interesante de la última encuesta que tengo vista acerca de la creencia de los argentinos que le hizo el doctor Manimachi. Muestra que el 76% es católico, del cual un 25% más o menos es practicante. O sea, da menos de un 15% de católicos practicantes. Lo interesante es que los no creyentes son el 11%, es decir, la segunda minoría en el país. O sea, ha crecido muchísimo el nivel de no creyentes. Es evidente, eso es evidente, y eso es una de las cosas que creo más fastidia a los representantes de la Iglesia Católica, que han ido perdiendo, yo creo que por culpa de ellos, incluso de sus actuaciones y su modo de encarar lo que es la evolución de la sociedad en la Argentina, de manera que se han quedado sin gente o la gente se ha ido apartando justamente por criticar muchas de las actuaciones de la Iglesia. Bueno, recordemos que en la Corte hay algunas situaciones que están planteadas todavía pendientes porque hay un crucifijo en la Corte, pero que
cuando hubo una imagen de la Virgen en el Palacio de Tribunales, la Asociación por los Derechos Civiles hizo una presentación judicial que terminó en que se quitara este símbolo, por lo menos del Palacio, a pesar de que hubo cambios de imágenes y un prolongado debate judicial. Pero más allá de la judicialización de un caso por caso, me parece que lo que estamos tratando con este proyecto de ley, que ha merecido el apoyo de diferentes bloques parlamentarios, Diálogo por Buenos Aires, Coalición Cívica, Proyecto Sur, MST, ¿qué me estoy olvidando? UCR, y digamos mi propia firma de Encuentro Popular para la Victoria, más allá de esta pluralidad de partidos políticos que acompañan esta idea del Estado laico y de que no haya imágenes religiosas en los edificios públicos, me parece que de lo que estamos hablando es un debate que va más allá de una imagen en sí. Por supuesto, no estamos diciendo ni que haya que sacar ninguna imagen que integre el patrimonio arquitectónico, urbanístico, cultural, que tenga valor cultural. Estamos hablando de que permanentemente se están poniendo nuevas imágenes en algunos lugares donde la neutralidad se pierde. Y esto tiene que ver con la convivencia en la diversidad. Nosotros argumentábamos desde el INADI que esto implica una discriminación para quienes profesan otros cultos, otras religiones, o también para las personas que no tienen ninguna religión o no profesan ningún culto. ¿Cómo ven ustedes este debate desde otras feligresías? Bueno, pensar en que tengamos una imagen de cualquier símbolo, de cualquier religión, está hablando de un posicionamiento de poder. No se pone una imagen por el simple hecho de la religiosidad, porque para eso están los templos, y en los templos se conservan todas las imágenes de religiosidad, o las que no se tienen. En el caso específico nuestro, la Iglesia Evangélica no tiene imágenes, y entendemos la Biblia a partir de lo que Dios dijo, no te harás imagen de ninguna semejanza. Por lo tanto, tenemos en claro esos conceptos. Pero estamos hablando de la relación de respeto que tiene que haber. Y en esa relación de respeto, en la cual Dios en la Biblia comienza a hablar porque al hombre lo crea, le dice, elegí, ¿qué quieres hacer? Desde que plantó un arbolito y le dijo, si comes, te separás de mí, si no comes, estás conmigo. Y es un hito de libertad, podés estar o no estar. Desde ese punto de vista, todo lo que Dios propone siempre tiene que ver con la libertad y no avasallar a los demás. Entonces, cuando uno mira y piensa en espacios públicos, que hablamos de edificios, que hablamos también de plazas, calles, no podemos identificarlo con una religión, porque eso es parcial y siempre va a estar afectando a los demás. En el caso específico de los pueblos originarios que sufrieron por algunos símbolos religiosos, matanzas, persecuciones y momentos muy difíciles, otras religiones que también hemos sufrido mucho por alguna situación así, es muy duro tener que plantarse delante de un juzgado, por ejemplo, donde quien te va a juzgar está bajo el símbolo religioso por el cual sufriste o sufrieron tus antepasados. Esto marca una situación muy clara. La mejor manera en que nosotros podemos empezar este nuevo tiempo que estamos viviendo, de democracia, de tolerancia, de una verdadera república que empieza a surgir, con todas aquellas cosas que todavía le faltan por desarrollar, es tener respeto los unos por los otros. Y el respeto se expresa de esta manera. Nadie saca a Dios de ningún lugar, porque Dios está en todas partes. Nadie está pidiendo que se elimine todo lo que es divino, porque Dios está. No hace falta ninguna clase de símbolo para recordarlo. Me parece importante que compartas con nosotros, César, vos estuviste hace pocos días, ahora 15 días, estuvimos algunos de nosotros en una reunión que se hizo en Mar del Plata, donde distintos grupos, particularmente personas ateas, pero también otros grupos de laicos, presentaron un proyecto de ley que tiene que ver con equidad religiosa, laicismo. ¿En qué medida este debate de los símbolos religiosos se vincula también con un Estado más laico y mayor
respeto a esa equidad o a esa igualdad entre distintos cultos o religiones. Sí, estuvimos hace un par de semanas en Mar del Plata en el tercer Congreso Nacional de Ateísmo, organizado por Ateos Mar del Plata y la Coalición Argentina por un Estado Laico, que nosotros integramos. Allí presentamos el proyecto de libertad de conciencia, que un poco se enmarca en la misma temática de este proyecto de retiro de símbolos religiosos. Nosotros, de la Asociación de Abogados Judíos, cuando vimos tu proyecto y lo empezamos a analizar, entendimos que iba en consonancia con la declaración que hizo la legislatura hace unos años de declarar el 25 de noviembre como Día de la Libertad Religiosa, en conmemoración de una declaración similar que se había hecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para nosotros, este debate y esta lucha y esta militancia viene a cuento de reformas históricas que hubo en nuestro ámbito, particularmente a partir de 1994, la reforma constitucional. El doctor Gil Domínguez es experto en esto, pero así como se eliminó el patronato, la obligatoriedad de que el presidente sea católico, de que el Senado preste acuerdo para la designación de los obispos que fueran designados o propuestos por el Vaticano, la obligación de la conversión del Estado hacia los pueblos originarios, nosotros enmarcamos en ese movimiento y en esa situación de reformas tu proyecto. Al ver, como te decía en su momento, cuando la legislatura declaró el Día de Libertad Religiosa, hubo varios diputados que aún integran la legislatura de diversos bloques, los diputados Kravetz, Sago, González, Borrelli, que hoy día son diputados, y nosotros creemos que ellos van a votar en un sentido positivo a este proyecto, precisamente porque refiere a una lucha por la igualdad y por la libertad religiosa de los ciudadanos y las ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué crees vos que despertó esta polémica y esta respuesta de algunos diputados del PRO de presentar un proyecto que lo que plantea es todo lo contrario, de alguna manera poner todos los símbolos y todas las imágenes de todas las religiones? Algo bastante difícil de practicar, además, porque hay más de 4.000 cultos entre inscriptos, no inscriptos, más todavía. Sí. Bueno, yo creo que es una confusión muy usual. Yo, apelando a la buena fe, sin haber conversado con ellos, yo entiendo que la concepción que ellos tienen es no quitemos los que hay, sino ampliemos por una cuestión de pluralismo y ampliemos la base de diversidad. Yo podría apoyar eso si no fuera en el ámbito estatal. Si fuera en el ámbito privado o en el ámbito público, pero no netamente estatal, por supuesto lo apoyaría. Nosotros de la colectividad judía integramos muchos espacios ecuménicos donde celebramos el pluralismo. Ahora, cuando estamos hablando de Estado, cuando estamos hablando de instituciones judiciales, instituciones educativas, nosotros nos parece que en el sentido del proyecto que vos estás impulsando, precisamente hay que retirar los símbolos religiosos. Y en un marco de convivencia, de libertad y de amor en el que nosotros estamos entendiendo estas iniciativas, el PRO presenta un proyecto que su último artículo es agregar un acápite a uno de los artículos del Código Contravencional para penar con multa de 60 días de arresto a las personas que impidan la colocación de símbolos religiosos en los edificios públicos. Bueno, nosotros apelamos a que el PRO revea su posición y que entienda, yo creo que ellos de buena fe tienen una confusión que puede ser usual, que no es el espacio público, ni mucho menos netamente los edificios públicos, donde expresar una religión. Es entendido por gran mayoría de los constitucionalistas que la invocación que tiene tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Ciudad es una invocación teísta, pero no confesional, y que se refiere a Dios como una entidad superior, pero por empezar, no a un Dios en particular, que las imágenes que hay hoy en día, la gran mayoría, sino el 104%, es de la fe católica. Entonces, yo creo que el PRO, que es la primera minoría, va a entrar en razón y si bien no creo que retire el proyecto, va a estar abierto un diálogo. Ahora, mucha gente nos dice, bueno, no hay cosas más importantes de las que ocuparse. Y nosotros tratamos de expresar que nos ocupamos de la educación, de la salud, de la vivienda, de la seguridad, pero que todos los derechos humanos son indivisibles y
interdependientes y que para algunas personas esto es un debate importante. Fundamentalmente para las personas creyentes de otros cultos este es un debate importante, y para las personas que realmente no profesan otras religiones u otra religión también es un debate importante. En algún momento en los ámbitos ecuménicos en los que vos participás y donde avanzaron hacia un proyecto de igualdad religiosa, ¿se debatió este tema? No específicamente este tema, porque la aspiración es la igualdad religiosa. Uh-huh. En lo cual es mucho más amplio y mucho más general. Escuchábamos a Sapsay decir que el mismo artículo 2 de la Constitución ya está derogado per se, porque cuando se termina el patronato no se termina por una decisión del gobierno argentino, sino a instancias del Concilio Vaticano II, que es un pedido de la Iglesia Católica que rompe con el patronato y entonces se forma el concordato. Para todos los que no profesan el catolicismo es muy fuerte tener que sostener económicamente a una religión que uno no profesa. Le pasa a los miembros de otras religiones y le pasa a quienes no tienen ninguna religión. Uh-huh. Por eso cuando se habla de ampliar un proyecto para poner más imágenes religiosas, se está violando el derecho de aquellas personas que no profesan ninguna religión ni quieren ninguna imagen religiosa. Y nosotros, en este caso, como en mi caso como pastor, busco permanentemente el respeto de todas las personas, no de mis feligreses, no de la gente que adhiere a nuestros conceptos y a nuestra fe. Y hay que respetar la vida y el pensamiento de aquellas personas que no profesan ninguna religión. Entonces, Dios no necesita una imagen. De él mismo, él lo dice en sus mandamientos, no te harás imagen. ¿Por qué? Porque una imagen no puede representar a un Dios tan grande como el que tenemos. Entonces, no es quitar a Dios, uh-huh. es sacar una imagen que no uh-huh. tiene nada que ver con Dios. Y cada persona en su corazón lleva a Dios. Lo lleva en una plaza, lo lleva en el mercado, lo lleva donde va, porque está dentro suyo. Y este es el punto. Hay varios argumentos que se dan sobre este tema, vinculados, por ejemplo, a la tradición argentina en esta materia. Y bueno, déjenme decir que primero fueron los pueblos originarios y realmente la incorporación de otras religiones que venían de Europa es como posterior. En segundo lugar... No es así. A ver. Cuando las invasiones inglesas, sí. vinieron muchos presbiterianos, porque sí. los ejércitos eran sobre todo escoceses. Es decir, que la Iglesia evangélica está antes de la fundación de Argentina. Igual, lo que estoy diciendo es, antes que otras invasiones, estaban los pueblos claro. originarios, para decir cómo es el origen, digamos, del origen. En segundo lugar, profundizaba en el análisis que la Revolución de Mayo, además, es una revolución que se hace para independizarse de Fernando VII y de la Santa Sede. Es más, hay dos papas que condenan la Revolución de Mayo y prácticamente de alguna manera hacen diatribas importantísimas sobre todos nuestros primeros patriotas originarios. San Martín fue excomulgado. Y básicamente es a partir de 1943 y del golpe del 43 que comienzan a hacer una historiografía que habla de la tradición de la Argentina integrista, católica, etcétera. O sea que eso también habría que revisarlo un poco porque tampoco es del todo cierto. Y el otro punto que me interesa ver contigo es, ¿por qué crees que esto que decimos despierta tantas voces alternativas, que me parece que no son tantas masivamente, sino concentradas en algunos grupos de poder, ¿no? Sí, en primer lugar creo que hay que distinguir entre lo que es la historia, la cultura, la tradición, que a lo largo de los años va forjando una nación y la va enriqueciendo a partir de lo que es el multiculturalismo y el pluralismo con la posición de ejercicio de poder del Estado. Que uno plantee la necesidad de una neutralidad estatal en el ejercicio del poder no quiere decir que quiera desconocer las pautas culturales las cuales se fue formando, históricas y culturales que se fue formando una nación. Al contrario, lo que quiere hacer es reconocer esas pautas culturales que se fue conformando un Estado, pero darle un punto de neutralidad, de conjugación, de encuentro
para la cohesión social de todos, los que creen y los que no creen. Y lo que, ¿qué sucede cuando surgen estos temas o estos temas son sacados a la luz mediante un proyecto de ley? Es que conmueven discursos hegemónicos que están encubiertos en un discurso que no lo plantea frontalmente. Me parece que lo que se pone en tela de juicio acá es algo que está impuesto sin que pueda ser debatido. Y es uno de los canales, una de las estrategias que siempre ha tenido el monismo moral religioso. Por eso yo creo que cuanto más fuerte sea una fe, cuanto más convencido uno esté en la fe que quiera estar convencido, menos tiene que estar el Estado presente. El Estado es el punto de encuentro de los que creen, de los que no creen, en pos del desarrollo de los derechos fundamentales y los derechos humanos en los cuales todos creemos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con este debate, vamos a seguir trabajando juntos para que mejoremos la legislación en esta materia. Fundamentalmente, les vamos a pedir su apoyo y su acompañamiento para que se profundice este debate con los argumentos que nos enriquecen, para que los símbolos que nos unen, que son los símbolos de la patria, sean los que estén presidiendo los edificios públicos y que otro tipo de símbolos los veamos con alegría y celebrando nuestra diversidad, pero en los templos, en los espacios privativos de los ámbitos donde hay hospitales confesionales, escuelas confesionales, que las celebramos en su diversidad, pero que el Estado esté protegido y preservado en esa neutralidad que habla de un Estado que es para todos y todas y que nos cuida, nos protege a todos, que imparte justicia para todos, que da educación y salud para todos y todas. Chao, será hasta la semana que viene. ¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana, el programa para construir juntos la ciudad que vos querés, la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más humana, una ciudad más equitativa, una ciudad más verde, más eficiente, con más transparencia. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que generó un debate, una polémica. Nosotros presentamos con diputados de muy diversos bloques un proyecto de ley para que no avancen poniendo más símbolos religiosos en los edificios públicos. Como ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires es orgullosamente diversa, plural, cosmopolita. Tenemos realmente una diversidad importante de culturas, de religiones. Quienes estamos muy orgullosos de esa diversidad, entendemos que para custodiar los principios de libertad religiosa, de diversidad, fundamentalmente lo que hay que custodiar es el Estado laico. El Estado tiene que estar separado de cualquier cuestión que implique religiosidad, porque de alguna manera esto es lo que hace al respeto de todos y todas en nuestra libertad de conciencia, en nuestra libertad de culto. No puede ser que se esté impartiendo justicia cuando hay un símbolo religioso de una determinada religión y las personas que pasan por el estrado judicial son de diversos credos
o de distintas creencias, o no tienen ninguna creencia o no tienen ninguna fe. No puede ser que en una escuela o en un registro civil o en una oficina pública, en el lugar donde se presta algún tipo de servicio para todos, no se respete esa neutralidad que el Estado debe tener. Esto fue objeto de un debate judicial cuando habían puesto una virgen en el Palacio de Tribunales, que finalmente terminó en un fallo que sacó a la virgen del lugar. Esto fue un juicio que hizo la organización no gubernamental ASIG. Finalmente el fallo no quedó firme porque retiraron la virgen en el segundo cambio de vírgenes que hubo antes de que fuera necesario poner con firmeza el fallo o que el fallo quedara firme. Pero el debate continúa. Nosotros, yo en particular, he recibido distintas presentaciones, quejas, cuando era la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, tanto por el retroceso que implica que vuelva a haber educación religiosa en algunas escuelas. Esto es altamente discriminatorio para los niños y niñas de pueblos originarios que o los chicos de otras religiones, o cuando los papás no profesan ninguna religión, que saquen a los chicos en la hora de clase en la que se da religión. Desde el INADI hicimos una recomendación y una intervención, particularmente en el caso de Salta, pero esto vale para todas las provincias donde ha vuelto a haber educación religiosa. Y también nos preocupa particularmente la proliferación de símbolos religiosos en los lugares de los edificios públicos destinados a la prestación de los servicios comunes: justicia, educación, salud. Esto no tiene que ver con respetar, por supuesto, la religiosidad que puedan tener cualquier funcionario público, pero esto debe ser vivido en la intimidad o en el espacio íntimo que pueda tener en una oficina, en su pequeño lugar donde pone las fotos familiares. Puede tener una símbolo de alguna religión, pero no en el lugar donde se toman audiencias, no en el lugar donde se imparten clases, no en el lugar común de una sala de un hospital. Este es un poco nuestro debate, y sobre todo agradecemos a todos los diputados y diputadas que nos han apoyado de Proyecto Sur, de la Coalición Cívica, de la UCR, y espero no estar olvidándome de ningún bloque político, además del mío, del Frente para la Victoria. Vamos a los invitados y vamos al debate. Bueno, estamos en Acción Urbana. Acordate que podés mandarnos tus comentarios, tus proyectos, tus propuestas, tus ideas a mariajoselubertino@legislatura.gob.ar, y también podés llamar de lunes a viernes de 8 a 21 al 4338-3078, que es nuestro despacho. Ya pasamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan César Rosenstein, integrante de la Asociación de Abogados Judíos. Nos acompaña también el pastor evangelista, pastor Guillermo Prein, del Centro Cristiano Nueva Vida. Y también Andrés Gil Domínguez, el doctor Andrés Gil Domínguez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Les agradecemos muchísimo. Contanos, porque estoy un poco entusiasmada, algunas de tus reflexiones sobre este debate, porque les cuento que ni bien presenté el proyecto y comenzó de alguna manera tratarse en los medios de comunicación, me encontré en la facultad con el doctor Gil Domínguez y él me dijo: vengo de un ámbito de debate académico internacional sobre el tema del laicismo y tengo muchas cosas para decir en este tema. Así que, bueno, me parece que lo primero que tenemos que definir nosotros es que, según el modelo constitucional argentino, lo que nos une, lo que nos genera las distintas relaciones, es el pluralismo moral. Y la forma de garantizar ese pluralismo moral es que el Estado se presente como un punto de neutralidad, especialmente en aquellos ámbitos donde se ejerce el poder o donde se forma a los niños y niñas. Muy bien, vos hablabas de la educación. Por eso, aún en un modelo como el nuestro, que tiene relación con un tipo de religión, un tipo de iglesia, que es una relación, un vínculo económico, hoy en el desarrollo de estos modelos se habla de un Estado aconfesional, en donde, si bien hay un vínculo con una religión particular en el sostén económico, es necesario que el Estado
se mantenga neutral en ciertos ámbitos públicos de decisión de poder y de formación de sus ciudadanos en pos de garantizar este pluralismo moral. Porque de lo contrario, lo que se está haciendo es imponiendo una moral autónoma muy valiosa al resto de una sociedad que es heterogénea. Recordemos que la ministra de la Corte, Carmen Argibay, en varias oportunidades intervino sobre este tema. Vamos a compartir unos minutos con ella. Eso insisto en que las instituciones del Estado no tienen que tener manifestaciones religiosas, de imágenes y demás en sus lugares públicos. Es muy difícil convencer a la gente. La gente está, por tradición, muy acostumbrada a decir que la Argentina es un país católico. Eso no es verdad, por lo menos ya ahora, ¿no? En algún momento puede haber sucedido, pero ahora también es discutible. Pero ahora es claramente manifiesto que la Iglesia Católica ha perdido un montón de adherentes, que hay otras iglesias y otras religiones que han tomado muchísima más fuerza en el país, de manera que es claramente evidente que ya no pueden estar. Hay un dato interesante de la última encuesta que te comiste acerca de la creencia de los argentinos que le hizo el doctor Manimachi. Muestra que el 76% es católico, del cual un 25% más o menos es practicante. O sea, da menos de un 15% de católicos practicantes. Lo interesante es que los no creyentes son el 11%, es decir, la segunda minoría en el país. O sea, ha crecido muchísimo el nivel de no creyentes. Es evidente, eso es evidente, y eso es una de las cosas que creo más fastidia a los representantes de la Iglesia Católica, que han ido perdiendo, yo creo que por culpa de ellos, incluso de sus actuaciones y su modo de encarar lo que es la evolución de la sociedad en la Argentina, de manera que se han quedado sin gente o la gente se ha ido apartando justamente por criticar muchas de las actuaciones de la Iglesia. Bueno, recordemos que en la Corte hay algunas situaciones que están planteadas todavía pendientes porque hay un crucifijo en la Corte, pero que cuando hubo una imagen de la Virgen en el Palacio de Tribunales, la Asociación por los Derechos Civiles hizo una presentación judicial que terminó en que se quitara este símbolo, por lo menos del Palacio, a pesar de que hubo cambios de imágenes y un prolongado debate judicial. Pero más allá de la judicialización de un caso por caso, me parece que lo que estamos tratando con este proyecto de ley, que ha merecido el apoyo de diferentes bloques parlamentarios, Diálogo por Buenos Aires, Coalición Cívica, Proyecto Sur, MST, ¿qué me estoy olvidando? UCR. Y, digamos, mi propia firma de Encuentro Popular para la Victoria, más allá de esta pluralidad de partidos políticos que acompañan esta idea del Estado laico y de que no haya imágenes religiosas en los edificios públicos, me parece que de lo que estamos hablando es un debate que va más allá de una imagen en sí. Por supuesto, no estamos diciendo ni que haya que sacar ninguna imagen que integre el patrimonio arquitectónico, urbanístico, cultural, que tenga valor cultural. Estamos hablando de que permanentemente se están poniendo nuevas imágenes en algunos lugares donde la neutralidad se pierde. Y esto tiene que ver con la convivencia en la diversidad. Nosotros argumentábamos desde el INADI que esto implica una discriminación para quienes profesan otros cultos, otras religiones, o también para las personas que no tienen ninguna religión o no profesan ningún culto. ¿Cómo ven ustedes este debate desde
otras feligresías? Bueno, pensar en que tengamos una imagen de cualquier símbolo de cualquier religión está hablando de un posicionamiento de poder. No se pone una imagen por el simple hecho de la religiosidad, porque para eso están los templos, y en los templos se conservan todas las imágenes de religiosidad o las que no se tienen. En el caso específico nuestro, la Iglesia Evangélica no tiene imágenes, y entendemos la Biblia a partir de lo que Dios dijo: no te harás imagen de ninguna semejanza. Por lo tanto, tenemos en claro esos conceptos. Pero estamos hablando de la relación de respeto que tiene que haber. Y en esa relación de respeto, en la cual Dios en la Biblia comienza, ¿verdad?, porque al hombre lo crea, y dice: elegí, ¿qué quieres hacer? Desde que plantó un arbolito y le dijo: si comes, te separás de mí, si no comes, estás conmigo. Y es un hito de libertad, podés estar o no estar. Desde ese punto de vista, todo lo que Dios propone siempre tiene que ver con la libertad y no avasallar a los demás. Entonces, cuando uno mira y piensa en espacios públicos, que hablamos de edificios, que hablamos también de plazas, calles, no podemos identificarlo con una religión, porque eso es parcial y siempre va a estar afectando a los demás. En el caso específico de los pueblos originarios, que sufrieron por algunos símbolos religiosos, matanzas, persecuciones y momentos muy difíciles. Otras religiones que también hemos sufrido mucho por alguna situación así, es muy duro tener que plantarse delante de un juzgado, por ejemplo, donde quien te va a juzgar está bajo el símbolo religioso por el cual sufriste o sufrieron tus antepasados. Esto marca una situación muy clara. La mejor manera en que nosotros podemos expresar este nuevo tiempo que estamos viviendo, de democracia, de tolerancia, de una verdadera república que empieza a surgir, con todas aquellas cosas que todavía le faltan por desarrollar, es tener respeto los unos por los otros. Y el respeto se expresa de esta manera: nadie saca a Dios de ningún lugar, porque Dios está en todas partes. Nadie está pidiendo que se elimine todo lo que es divino, porque Dios está. No hace falta ninguna clase de símbolo para recordarlo. Me parece importante que compartas con nosotros, César. Vos estuviste hace pocos días, ahora 15 días, estuvimos algunos de nosotros en una reunión que se hizo en Mar del Plata, donde distintos grupos, particularmente personas ateas, pero también otros grupos de laicos, presentaron un proyecto de ley que tiene que ver con equidad religiosa, laicismo. ¿En qué medida este debate de los símbolos religiosos se vincula también con un Estado más laico y mayor respeto a esa equidad o a esa igualdad entre distintos cultos o religiones? Sí, estuvimos hace un par de semanas en Mar del Plata en el tercer Congreso Nacional de Ateísmo, organizado por Ateos Mar del Plata y la Coalición Argentina por un Estado Laico, que nosotros integramos. Allí presentamos el proyecto de libertad de conciencia, que un poco se enmarca en la misma temática de este proyecto de retiro de símbolos religiosos. Nosotros, de la Asociación de Abogados Judíos, cuando vimos tu proyecto y lo empezamos a analizar, entendimos que iba en consonancia con la declaración que hizo la legislatura hace unos años de declarar el 25 de noviembre como Día de la Libertad Religiosa, en conmemoración de una declaración similar que se había hecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para nosotros, este debate y esta lucha y esta militancia viene a cuento de reformas históricas que hubo en nuestro ámbito, particularmente a partir de 1994, la reforma constitucional. El doctor Gil Domínguez es experto en esto, pero así como se eliminó el patronato, la obligatoriedad de que el presidente sea católico, de que el Senado preste acuerdo para la designación de los obispos designados o propuestos por el Vaticano, la obligación de la conversión del Estado hacia los pueblos originarios, nosotros enmarcamos en ese movimiento y en esa situación de reformas tu proyecto. Nosotros, al ver, como te decía en su momento, cuando la legislatura declaró el Día de la Libertad Religiosa, hubo varios diputados que aún integran la legislatura de diversos bloques,
los diputados Kravets, Sago, González, Borrelli, que hoy día son diputados, y nosotros creemos que ellos van a votar en un sentido positivo a este proyecto, precisamente porque refiere a una lucha por la igualdad y por la libertad religiosa de los ciudadanos y las ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué crees vos que despertó esta polémica y esta respuesta de algunos diputados del PRO de presentar un proyecto que lo que plantea es todo lo contrario, de alguna manera poner todos los símbolos y todas las imágenes de todas las religiones? Algo bastante difícil de practicar, además, porque hay más de 4.000 cultos entre inscriptos, no inscriptos, más todavía. Sí. Bueno, yo creo que es una confusión muy usual. Yo, apelando a la buena fe, sin haber conversado con ellos, yo entiendo que la concepción que ellos tienen es no quitemos los que hay, sino ampliemos por una cuestión de pluralismo y ampliemos la base de diversidad. Yo podría apoyar eso si no fuera en el ámbito estatal. Si fuera en el ámbito privado o en el ámbito público, pero no netamente estatal, por supuesto lo apoyaría. Nosotros de la colectividad judía integramos muchos espacios ecuménicos donde celebramos el pluralismo. Ahora, cuando estamos hablando de Estado, cuando estamos hablando de instituciones judiciales, instituciones educativas, nosotros nos parece que en el sentido del proyecto que vos estás impulsando, precisamente hay que retirar los símbolos religiosos. Y en un marco de convivencia, de libertad y de amor en el que nosotros estamos entendiendo estas iniciativas, el PRO presenta un proyecto que su último artículo es agregar un acápite a uno de los artículos del Código Contravencional para penar con multa de 60 días de arresto a las personas que impidan la colocación de símbolos religiosos en los edificios públicos. Bueno, nosotros apelamos a que el PRO revea su posición y que entienda, yo creo que ellos de buena fe tienen una confusión que puede ser usual, que no es el espacio público, ni mucho menos netamente los edificios públicos, donde expresar una religión. Es entendido por gran mayoría de los constitucionalistas que la invocación que tiene tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Ciudad es una invocación teísta, pero no confesional, y que se refiere a Dios como una entidad superior, pero por empezar, no a un Dios en particular, que las imágenes que hay hoy en día, la gran mayoría, sino el 104%, es de la fe católica. Entonces, yo creo que el PRO, que es la primera minoría, va a entrar en razón y si bien no creo que retire el proyecto, va a estar abierto un diálogo. Ahora, mucha gente nos dice, bueno, no hay cosas más importantes de las que ocuparse. Y nosotros tratamos de expresar que nos ocupamos de la educación, de la salud, de la vivienda, de la seguridad, pero que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, y que para algunas personas esto es un debate importante. Fundamentalmente para las personas creyentes de otros cultos este es un debate importante, y para las personas que realmente no profesan otras religiones u otra religión también es un debate importante. ¿En algún momento en los ámbitos ecuménicos en los que vos participás y donde avanzaron hacia un proyecto de igualdad religiosa se debatió este tema? No específicamente este tema, porque la aspiración es la igualdad religiosa. Uh-huh. En lo cual es mucho más amplio, es mucho más general. Escuchábamos a Sapsay decir que el mismo artículo 2 de la Constitución ya está derogado per se, porque cuando se termina el patronato no se termina por una decisión del gobierno argentino, sino a instancias del Concilio Vaticano II, que es un pedido de la Iglesia Católica que rompe con el patronato, y entonces se forma el concordato. Para todos los que no profesan el catolicismo es muy fuerte tener que sostener económicamente a una religión que uno no profesa. Le pasa a los miembros de otras religiones y le pasa a quienes no tienen ninguna religión. Uh-huh. Por eso cuando se habla de ampliar un proyecto para poner más imágenes religiosas, se está violando el derecho de aquellas personas que no profesan ninguna religión ni quieren ninguna imagen religiosa. Y nosotros, en este caso, como en mi caso como pastor, busco permanentemente el respeto de todas las personas, no de mis feligreses, no de la gente que adhiere a nuestros conceptos y a nuestra fe.
y hay que respetar la vida y el pensamiento de aquellas personas que no profesan ninguna religión. Entonces, Dios no necesita una imagen. De él mismo, él lo dice en sus mandamientos, no te harás imagen. ¿Por qué? Porque una imagen no puede representar a un Dios tan grande como el que tenemos. Entonces, no es quitar a Dios, es sacar una imagen que no tiene nada que ver con Dios. Y cada persona en su corazón lleva a Dios. Lo lleva en una plaza, lo lleva en el mercado, lo lleva donde va, porque está dentro suyo. Y este es el punto. Hay varios argumentos que se dan sobre este tema, vinculados, por ejemplo, a la tradición argentina en esta materia. Y bueno, déjenme decir que primero fueron los pueblos originarios y realmente la incorporación de otras religiones que venían de Europa es como posterior. En segundo lugar... No es así. A ver. Cuando las invasiones inglesas, vinieron muchos presbiterianos, porque los ejércitos eran sobre todo escoceses. Es decir, que la iglesia evangélica está antes de la fundación de Argentina. Igual, lo que estoy diciendo es, antes que otras invasiones, estaban los pueblos originarios, para decir cómo es el origen, digamos, del origen. En segundo lugar, profundizaba en el análisis que la Revolución de Mayo, además, es una revolución que se hace para independizarse de Fernando VII y de la Santa Sede. Es más, hay dos papas que condenan la Revolución de Mayo y prácticamente de alguna manera hacen diatribas importantísimas sobre todos nuestros primeros patriotas originarios. San Martín fue excomulgado. Y básicamente es a partir de 1943 y del golpe del 43 que comienzan a hacer una historiografía que habla de la tradición de la Argentina integrista, católica, etcétera. O sea que eso también habría que revisarlo un poco porque tampoco es del todo cierto. Y el otro punto que me interesa ver contigo es, ¿por qué crees que esto que decimos despierta tantas voces alternativas, que me parece que no son tantas masivamente, sino concentradas en algunos grupos de poder, ¿no? Sí, en primer lugar creo que hay que distinguir entre lo que es la historia, la cultura, la tradición, que a lo largo de los años va forjando una nación y la va enriqueciendo a partir de lo que es el multiculturalismo y el pluralismo con la posición de ejercicio de poder del Estado. Que uno plantee la necesidad de una neutralidad estatal en el ejercicio del poder no quiere decir que quiera desconocer las pautas culturales las cuales se fue formando, históricas y culturales que se fue formando una nación. Al contrario, lo que quiere hacer es reconocer esas pautas culturales que se fue conformando un Estado, pero darle un punto de neutralidad, de conjugación, de encuentro para la cohesión social de todos, los que creen y los que no creen. Y lo que, ¿qué sucede cuando surgen estos temas o estos temas son sacados a la luz mediante un proyecto de ley? Es que conmueven discursos hegemónicos que están encubiertos en un discurso que no lo plantea frontalmente. Me parece que lo que se pone en tela de juicio acá es algo que está impuesto sin que pueda ser debatido. Y es uno de los canales, una de las estrategias que siempre ha tenido el monismo moral religioso. Por eso yo creo que cuanto más fuerte sea una fe, cuanto más convencido uno esté en la fe que quiera estar convencido, menos tiene que estar el Estado presente. El Estado es el punto de encuentro de los que creen, de los que no creen, en pos del desarrollo de los derechos fundamentales y los derechos humanos en los cuales todos creemos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con este debate, vamos a seguir trabajando juntos para que mejoremos la legislación en esta materia. Fundamentalmente, les vamos a pedir su apoyo y su acompañamiento para que se profundice este debate con los argumentos que nos enriquecen, para que los símbolos que nos unen, que son los símbolos de la patria, sean los que estén presidiendo los edificios públicos y que otro tipo de símbolos los veamos con alegría y celebrando nuestra diversidad, pero en los templos, en los espacios privativos de los ámbitos donde hay hospitales confesionales, escuelas confesionales, que las celebramos en su diversidad, pero que el Estado esté protegido y preservado en esa neutralidad que habla de un Estado que es para todos y todas y que nos cuida, nos protege a todos, que imparte justicia para todos, que da educación y salud para todos y todas. Chao, será hasta la semana que viene.